My name is Ignacio. What's your name? I am 46 years old. How old are you? I am from Mexico. Where are you from? Mexico is beautiful and big. What is Canada like? What is Peru like? What is Argentina like? I'm fine today. I'm good today. I'm happy today. How are you? Okay. Are you Ignacio? Oh, yes. Okay, are you Ignacio? Observe, auxiliary first. The answer is yes or no. Questions beginning with the auxiliary, the answer is yes or no. Yes, I am. Yes, auxiliary first, the answer is yes or no. The person, you, I, verb to be, yes I am. No, person, I, verb to be, negative, auxiliary plus not, not. Okay, auxiliary first, yes or no. But we have different questions. WH, the answer is not yes or no. The answer is information. Information. What is your name? Observe. What's your name? What is your name? My name is what? My name is what? My name is Ignacio. What's your name? My name is... How old are you? I... Information. WH. Information. Auxiliary first, yes or no. WH. Information. How old are you? You. I... Verb to be. Am... How old? Happy birthday to you. Happy birthday to you. How old? Okay. I am 46. How old are you? I don't know. How old are you? I am... Okay. Where are you from? WH. Information. R, auxiliary at the beginning of the question, yes or no is the answer. WH at the beginning of the question, the answer is information. Where are you from? Okay, you, I, the person, verb to be, I am from where? The place. Okay, I am from Mexico. Okay? Person, verb to be, from, place. Where? Mexico. In the question, I have the answer. In the question, I have the information. In the question, I have the information. Observe. What's Mexico like? What is Mexico like? Description. What is like? Description. What is like? Description. Okay. Mexico. Verb to be. Is. Like what? Okay. Mexico is. Beautiful. Mexico is beautiful. Mexico. Is. Like what? Beautiful. Oh, how are you? What are you like? What are you like? Descriptions. Tall, short, chubby, strong. What are you like? Description. How are you?
feelings. How do you feel? How are you? I'm good. I'm happy. I am stressed. I am sad. How are you? Normally, the answer is I am how? I'm good. I'm okay, thanks. How are you? How are you? ¿Te lo tengo que explicar en español? Siempre lo hago. Ok. Observa. Are you Ignacio? Cuando mi pregunta empieza con un auxiliar, yo sé que mi respuesta va a ser sí o no. Siempre que yo empiece una pregunta con un auxiliar, mi respuesta va a ser sí o no. Pero siempre tengo lo que necesito para responder. Sí, la persona y el verbo to be. Yes, I am. La respuesta corta. Sí, la persona y luego el auxiliar aquí. O el verbo, I am, ¿no? Cuando son respuestas cortas, pones el auxiliar. No, la persona, el auxiliar y el not para hacerlo negativo. Esto es cuando tu pregunta empieza con un auxiliar. Grábatelo. Cuando empieza tu pregunta con auxiliar, la respuesta siempre va a ser sí o no. Pero hay preguntas que no quieren un sí o un no. Hay preguntas que quieren información. Todas las preguntas que quieren información empiezan con WH. O con palabras que tienen la W y la H, aunque no vayan en ese orden. Por ejemplo, aquí dice, what's your name? Y en la pregunta tengo lo necesario para responder. Entiendo que me están pidiendo información. Tienen un verbo to be, un adjetivo posesivo y nombre. Entonces yo pongo el adjetivo posesivo aquí y la palabra my name, mi nombre. Luego pongo el verbo to be, is, y luego pongo ¿cuál es mi nombre? My name is Ignacio. Luego me preguntan, how old are you? Observa, en inglés no tienes años. En inglés eres viejo. Aunque acabes de nacer, ya eres viejo. Días viejo, o meses viejo, o años viejo, pero eres viejo, ¿no? ¿Qué tan viejo sería como la traducción literal, ¿no? Pero la interpretación es, ¿cuántos años tienes? How old are you? Observa, tienes aquí la persona, la pones aquí en la respuesta. En las afirmaciones, normalmente vas a empezar la oración con quién hace las cosas. Entonces pones quién. Si acá te preguntaron a ti, aquí respondes I. Aquí tienes el verbo to be, pones el verbo to be que corresponde a ese I. I am. Y luego respondes, ¿qué tan viejo? Ok, I'm 46. Tengo 46 años, sería la interpretación. No debes decir I have 46, como en español que dices yo tengo 46 años de edad. Ok, esa es la diferencia. Que en español tenemos años de edad. En inglés somos viejos. ¿Cuántos años? Pues tú respóndelo. Where are you from? ¿De dónde eres? Ok, igual, observas que te preguntan a ti, empiezas con la persona. I, luego el verbo to be, y luego el de dónde. I am from, y luego pones pues el where, o sea, respondes el dónde. México. I am from Mexico. Y luego tenemos otra pregunta. What's Mexico like? Fíjate, ¿cómo es México? Cuando te pregunten con what y con like, te están pidiendo una descripción. What's Mexico like? México, lo pones aquí al principio porque vas a hablar de él. Luego pones el verbo to be que está aquí y que corresponde a México. México es. Y luego, like what? ¿Cómo? Pues es hermoso. México es hermoso. Compáralo con esta pregunta. How are you? Aquí te están preguntando, ¿cómo estás? ¿Ok? How are you? Tienes la persona, empiezas con la persona. I, tienes el auxiliar o el verbo. Lo pones aquí, el verbo to be. I am. Y luego dices, ¿cómo? Estoy bien. I'm good. Así te responde cuando te preguntan, how are you? I'm good. ¿Ok? Ten cuidado de no confundir how are you, cómo estás, cómo te sientes, con cómo eres. Aquí podrían preguntarte, what is Ignacio like? ¿Cómo es Ignacio? Y no les vas a decir, he's good. Bueno, podrías decirle, he's a good teacher, ¿no? Pero, he's good, así como él se siente bien, pues no. What is Ignacio like? Okay, he's tall, he's thin, he's bald. Ajá. Esa es una descripción.
Espero que hayas entendido perfectamente esta explicación de preguntas con WH y el uso del verbo to be. Si aquí te preguntaran por el nombre de alguien más, por ejemplo, what is his name? ¿Cuál es su nombre? De él, de un nombre. Pondrías aquí his, para empezar. His name is Ignacio. Espero que haya quedado clarísimo. Te invito a suscribirte, a darle like, a activar las alertas en la campanita para que te llegue un aviso de cuando hay nueva clase, nuevo video. Y por favor, ingresa aquí, www.teacherignaciochavez.com, para que en la pestaña de práctica y vocabulario contestes los ejercicios que hay ahí y puedas obtener más vocabulario o practicar estos temas que estamos estudiando. Nos vemos en la próxima.